El presidente Luis Arce Catacora, el día de hoy participó del aniversario de los 85 aniversarios de la YPFBA, y por el Día del Trabajador Petrolero, recordando la importancia de la nacionalización de nuestros recursos naturales. El presidente Luis Arce Catacora, el día de hoy, dio un magistral discurso de amor por la patria, ese patriotismo y la unidad de los trabajadores petroleros de YPFB, el orgullo boliviano. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del presidente Luis Arce Catacora. El Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. ¡Que viva el Día del Petrolero! Muchas gracias. Quiero saludar a nuestro hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, al hermano Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energías. Un saludo virtual al hermano Wilson Felipe Zelaya, presidente de YPFB. Saludo también al hermano Juan José Suárez, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros de La Paz. A la hermana Carola Palacios, funcionaria petrolera. Las mujeres también son petroleras. Saludar en la distancia a don José Domingo, nuestra Confederación de Petroleros. A nuestras senadoras, senadores, diputados, diputadas que nos acompañan, a viceministros de Estado que nos acompañan en esta oportunidad, al hermano Germán Jiménez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al hermano Armin Dorgaten, vicepresidente de YPFB, a los gerentes, directores, jefes y personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a don Ronald Ayala Vázquez de YPFB Logística y Germán Aranoca Aroquipa de YPFB Aviación, y a través de ellos, reconocidos hoy trabajadores, a todos los trabajadores petroleros, un gran abrazo en su día. Sin duda, hoy es un día muy importante para la familia petrolera, para los bolivianos. En 1936 se creaba nuestro YPFB, que hoy lo conocemos. Pasó mucho tiempo, han pasado tres nacionalizaciones con diferentes actores, pero con un mismo objetivo. Y hoy no voy a entrar a los datos históricos ni estadísticos que me han antecedido, quienes me han justamente anticipado en la palabra. Y más bien voy a reflexionar sobre el porqué de las nacionalizaciones, el porqué de los jóvenes en YPFB y porqué de los jóvenes profesionales en YPFB. Cuando tres actores fundamentales nacionalizaron los hidrocarburos, los tres teníamos mucho en común. En la última, del 2006, donde me tocó participar en la firma, conjuntamente el hermano Evo, de ese decreto de nacionalización, algo nos unió, luego de la firma de ese decreto memorable, el 1 de mayo de 2006.
la lucha inclaudicable del pueblo boliviano por recuperar sus recursos naturales. Y es que cuando uno es joven, pierde la perspectiva de varios elementos históricos que han marcado la vida histórica y política y económica de nuestro país. Solo basta recordar, especialmente a nuestros jóvenes trabajadores petroleros, que Bolivia nace en 1825 con más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Hoy tenemos algo más de 1 millón de kilómetros cuadrados. ¿Qué pasó desde que Bolivia nace a la vida republicana, donde hoy tenemos la mitad del territorio que teníamos cuando nacimos a la vida republicana? Cuando nacimos en 1825, teníamos el ejército más poderoso de la región. Éramos temidos. A tal punto que el mariscal Sucre, ante una invasión en Brasil, de Brasil, que se estaba entrando en la chiquitanía boliviana, mandó una carta, solo una carta, al ejército brasilero. Y le dijo muy diplomáticamente, porque esa carta que está en internet, esa carta, ¿no? Una carta muy bien redactada, muy diplomática, a la altura de la escritura del buen español de esas épocas, le decía en términos sencillos: si no regresa el ejército brasilero en 48 horas a su territorio, el ejército boliviano va a llegar al Atlántico. Eso le dijo el ejército boliviano. Y sin necesidad de un disparo, más que con esa carta, el ejército brasilero retrocedió y entró a sus límites de esa época. Éramos pues un país poderoso. Y eso desató los más profundos y nefastos intereses extranjeros para debilitar a nuestro país. Y eso fue lo que ocurrió durante todos los años, todas las guerras que han marcado el despojo de nuestros territorios, el más dolido, el más sentido, el del territorio del litoral, donde nos dejan en un enclaustramiento, también tuvieron intereses extranjeros, pero también complicidad de intereses nacionales, domésticos. Y ese ha sido el común denominador de toda esa debilidad y ese debilitamiento expreso de las potencias en complicidad con intereses de algunos sectores nacionales. Por eso es que en esa lógica, nosotros hemos estado siempre defendiendo, ¿qué cosa? Nuestros recursos naturales, que son lo más preciado que teníamos. En aquellos años donde teníamos más de 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, la riqueza estaba expresada en la extensión territorial de un país. Porque la agricultura era, pues, la actividad dominante, económicamente hablando. Pasaron los años. Surge como una necesidad imperiosa en el mundo la energía. Y surge porque de pronto se empezaron a inventar los vehículos, se empezó a inventar el transporte en base a los hidrocarburos. Y los hidrocarburos se convirtieron desde ese momento en un principal objeto de interés de todos.
y los hidrocarburos no podían estar exentos en nuestro país. Éramos un país que tenía reservas. Inicialmente se creía que éramos petroleros y luego nos dimos cuenta que habíamos sido gasíferos. Hay un cambio cualitativo, por lo tanto, en la historia económica del país, en los enfoques que se daban de los años 60, 70 sobre la economía boliviana. Y es así que hoy tenemos el sector de los hidrocarburos como un sector muy importante, porque ahí está fundamentalmente gran parte de la generación de energía para el transporte en Bolivia. Pero en el mundo, poco a poco hay transformaciones y cambios que el trabajador petrolero, que desde la visión del Estado tenemos que tomar en cuenta para mirar hacia adelante, no 5 ni 10 años, sino 20, 30, 50 años hacia adelante. Que eso es lo que tiene que ser la característica del boliviano ahora. El boliviano ya no puede pensar en el corto plazo ni en el mediano plazo. El boliviano tiene que estar mirando 50, 100 años adelante. Porque esa tiene que ser la característica ahora de una economía, de un Estado que precautela la vida, que precautela el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Y no como ocurrió en el pasado, como demostraba yo en sencillos ejemplos, donde primó el interés, por supuesto, del extranjero, intereses transnacionales y intereses también de grupos en nuestro país que se apoderaron, que se enriquecieron en base a las riquezas nacionales, que no les importó en ese momento la rojo, amarillo y verde, que hoy muchos dicen defender, que en su momento demostraron en la práctica que nunca la defendieron. Hoy YPFB tiene el mayor de los desafíos y el trabajador petrolero tiene un mayor compromiso todavía con el país. Por eso es que es importante inyectar de vitalidad a nuestro YPFB con jóvenes profesionales identificados y además absolutamente comprometidos con los intereses nacionales y de su pueblo boliviano. El trabajador petrolero que convive, y es correcta la combinación de experiencia con una juventud que sale a trabajar con ese ímpetu, con esa fortaleza, con esa vigorosidad propia de la juventud, debe también combinarse no solamente la capacidad profesional, que es importante en cualquier rubro y en cualquier rama del Estado plurinacional, pero ese compromiso, esa capacidad profesional es incompleta. Si no tiene ese joven profesional el desafío de llevar adelante en el corazón y en la cabeza a un pueblo que lo ha hecho estudiar, a un pueblo que le ha dado ese conocimiento para que justamente edifique un país mirando hacia adelante. No solamente necesitamos profesionales muy capaces y eficientes, también necesitamos profesionales comprometidos con el país y con su empresa. Y ese profesional se lo hace, se lo forja. Con el trabajo, hay muchos hermanos petroleros que están 15 días en campo, que no ven a sus familias, a los amigos, que se desprenden por potenciar, trabajar, explorar, encontrar nuevos reservorios de gas que coadyuven a la gestión de nuestros hidrocarburos. Es muy importante el trabajo que realiza cada uno de los trabajadores de nuestras empresas petroleras, de nuestro YPFB, que es la madre, que es el alma mater de muchos trabajadores petroleros que después se desprenden de nuestra institución matriz y se van a trabajar a otras empresas
que corresponden a YPFB, como Chaco, como Andina, como YPFB Logística, como tantas empresas que hemos tenido que armar el rompecabezas que dejara absolutamente disperso el neoliberalismo, porque a ellos les interesaba más el bolsillo de la empresa que el bienestar de la sociedad. Hoy tenemos trabajadores cada vez más comprometidos y así tiene que ser. Tenemos cada vez técnicos, gerentes, comprometidos con su país, con su empresa, porque saben el punto neurálgico que ocupan en este momento. Pero hay que mirar adelante. Hay que seguir explorando, hay que seguir explotando, pero por sobre todas las cosas, en la mentalidad de todo petrolero hoy, tiene que existir esa luz de la industrialización de nuestros recursos naturales. Ya no basta la producción de materia prima. Hoy, al mundo, hemos demostrado en 14 años que Bolivia, pensando con su propia cabeza, puede salir adelante. Y es que tenemos la capacidad en la cabeza de cada uno de nuestros trabajadores, petroleros, mineros, fabriles. Tenemos la capacidad. Los bolivianos no somos malos. Hemos demostrado en el mundo entero, en las universidades del exterior, quiénes son los estudiantes bolivianos. Y vamos a demostrarles al mundo entero también quiénes son los profesionales bolivianos que vamos a sacar una vez más adelante al país. Por eso, venir a celebrar el Día del Petrolero para nosotros es un motivo especial. Por muchos años hemos estado viviendo de la renta petrolera, más de 44 mil millones de dólares que hemos inyectado al país desde el petróleo boliviano, desde el gas boliviano, donde se han beneficiado gobernaciones, municipios, donde hemos generado a las propias universidades públicas recursos para poder generar investigación, y es momento de que nos demos cuenta en todo el país de que esos recursos tienen que estar bien manejados, bien invertidos en nuestras universidades, en nuestros municipios, en nuestras gobernaciones, en nuestro propio gobierno nacional, que tenemos que invertir esos recursos no solamente en proyectos productivos, sino también en procesos de redistribución del ingreso que nos hacen mucho bien para poder generar mayores oportunidades a la población y a la gente para que siga mejorando la calidad de vida y mejorando nuestros niveles educativos y técnicos en el país. Lo hemos hecho durante todos estos 14 años. Hoy nos queda aún más todavía. Como trabajadores petroleros, la industrialización, la tecnificación, cada vez la especialización, cada vez mayor en el país y en nuestra empresa, nos exige. Y tenemos que estar dispuestos en todos los puntos cardinales del país, donde nos llama el deber, a estar ahí explorando, produciendo, a estar ahí compartiendo con nuestros hermanos campesinos, indígenas, originarios, con nuestras hermanas campesinas, indígenas, también. Juntos tenemos que estar trabajando en el engrandecimiento y enriquecimiento de nuestro país, porque hoy sabemos que cuando generamos una molécula más de gas, ese gas va a beneficiar a toda la población y no va a parar a los bolsillos de unos cuantos. Aquí el país y todos nos beneficiamos con la industria petrolera en nuestro país. Ahí radica el compromiso que tenemos que tener. Sabemos que nos desprendemos de muchas cosas cuando asumimos, cuando trabajamos para el Estado. Muchas veces, y ahí viene la tarea asimétrica, pues, del Estado. Cuando uno hace bien las cosas, nadie le dice nada. Pero cuando uno hace mal las cosas, por supuesto que recibe siempre el castigo. Ese es, lamentablemente, lo que nosotros los trabajadores del Estado estamos enfrentando y tenemos, y hemos aceptado hacer eso porque tenemos un compromiso con el país, más allá
de simplemente recibir un salario, un sueldo que nos merecemos por el trabajo que realizamos. Tenemos un compromiso de engrandecer, de crecer, de desarrollar el país, porque como demostrábamos, no puede ser que nos hayamos achicado el 50% de 2 millones de kilómetros cuadrados a 1 millón. Pero lo más importante de todo esto, ¿saben qué es? Que con ese 1 millón de kilómetros cuadrados que ahora tenemos, vamos a demostrarle al mundo entero y a los intereses nacionales que aún así vamos a salir adelante y les vamos a demostrar quiénes somos los trabajadores en el Bolivia. Por eso venimos contentos a abrazarlos a nuestros hermanos petroleros, a jóvenes, a profesionales mayores que hoy los reconocemos por el trabajo, por el aporte de tantos años al servicio de nuestro país y de la empresa. A todos quienes han hecho posible que tengamos un YPFB fuerte, ya no residual, una empresa que nos sintamos orgullosos los bolivianos de que sea la empresa número uno del país, nuestros yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Cómo no venirlos a abrazarlos, a felicitarlos en este su día? ¡Que viva el Día del Trabajador Petrolero de Bolivia! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestra nacionalización de los hidrocarburos! Muchas gracias.